Ya listos para el regreso a clases, ya recuperados, un sector pues también como todos, ¿verdad? Como todos, severamente afectado en la pandemia, en estos 2 años de pandemia, con una reducción importante ya en la matrícula. ¿Cómo se encuentra en este momento, José? Pues mire, ya va, pues ya este año, lo que fue el ciclo pasado, ya trabajamos más en presencial, empezamos la gran mayoría de particulares a trabajar con sistemas híbridos, ya fuimos teniendo alumnos en aulas, ya terminamos bastantes escuelas, ya terminamos con un porcentaje ya muy alto de alumnos en el plantel. Si bien algunos todavía las tomaban en virtual las clases, pero ya teníamos prácticamente un 100% de alumnos en planteles, ya sea en una o dos células, pero se logró ir trabajando ya con los alumnos en las instituciones ya, ¿no? Eso fue una muy buena ayuda que tuvimos. Se estuvo trabajando mucho con protocolos y con los cuidados para evitar contagios y pues, tuvimos un mejor ciclo en ese sentido que tuvimos ya los alumnos dentro de las instalaciones. Pues algunas actividades no se llevaron como se llevaban normalmente antes, eventos deportivos, ciertas actividades que no se podían hacer todavía por Sí. cuestiones de pandemia, pero ya se fue teniendo una recuperación en las actividades en ese sentido, ¿no? Las kermeses, las posadas, el Día del Maestro, las celebraciones, en fin, todo eso pues quedó Así es. suprimido temporalmente, pero bueno, ojalá vuelva, ¿no? Aparte también de la esencia de las actividades y las tradiciones prácticamente en todas las instituciones. El registro, la matrícula, cómo andan en ese sentido, el seguimiento que le dimos a este caso nos indicaba que pues había deserción, se estaban yendo los alumnos de las escuelas particulares, los padres de familia dijeron, no, pues me voy a ahorrar este dinero en este tiempo, no puedo estarlo costeando, y hubo una reducción ahí en la matrícula, José Rogelio. Sí, mira, ahorita el nivel que sí fue el que tuvo una afectación muy alta fue lo que es nivel preescolar. Sí. En un sentido, pues no es obligatorio, era muy difícil a los pequeños tenerlos en un sistema virtual. Ahí fue donde tuvimos una afectación pues muy grande, ¿no? Se habla que cayó las matrículas en más del 50%, ¿no? En ese nivel. Sí ha ido empezando a recuperar, todavía ha sido la recuperación muy lenta. Todavía hasta que ya ellos vean, pues mucha familia todavía tiene un poco de incertidumbre cómo van a seguir los ciclos. Si bien ahorita Secretaría y el Gobierno Federal dicen de todo presencial el ciclo que entra, pues no deja de ser incertidumbre para mucha gente todavía, ¿no? Todavía tenemos la afectación en más fuerte en nivel preescolar. En nivel primaria todavía no recuperamos, no llegamos a los niveles que traíamos previos a la pandemia, que la preescolar cayó más del 50, en nivel primaria anduvo un 20 al 30% pérdida de matrícula. En nivel secundaria fue menor la pérdida de matrículas, pero pues también hubo pérdida, 15%, 10, 15%. En nivel preparatoria, media superior y superior, ahí pues también hubo pérdidas y también por cuestiones económicas, ¿no? Hay que, si bien ya se ha recuperado mucho en cuanto a COVID, ya hay más movilidad y todo, siempre en muchas familias quedaron afectaciones, ¿no? En ciertos giros hubo afectación económica que todavía, pues no se recupera, o si bien, si ya en este momento se han recuperado en cuestiones salariales y todo, la percepción que están teniendo, pues quedó un bache atrás del momento en que estuvo más crítico, ¿no? Que la familia tiene que ir subsanando todo ese tipo de eventos que tuvo económicos, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Y cómo lo ven en este momento? ¿O es prematuro hablar de recuperación o tener una perspectiva de si se van a recuperar o no para el próximo ciclo? Mira, sí hay perspectiva de que va a ir mejorando. Sí. Pensar que estemos como iniciamos en un agosto del 2019, todavía sería bastante prematuro decir que ya estemos a esos Sí, no niveles, van a ¿no? alcanzar a esos niveles, antes de la pandemia.
veíamos difícil estar en esos niveles. Sí. El impacto fue muy fuerte, en muchas partes se trabajó, tanto familias como instituciones y como empresas, base a créditos para salir adelante durante el periodo más duro de la pandemia. Entonces todavía se sigue teniendo ese lastre, ¿no? Y no deja que ya la economía esté otra vez igual que antes, ¿no? El nivel educativo o la situación académica de los estudiantes, nos han dicho especialistas y quienes han pues estudiado, analizado cómo están los estudiantes en este momento, que pues hubo un rezago de estos 2 años, precisamente, que un niño que está en tercer año de primaria pues trae el nivel de un niño de 1 año, o a lo mejor un poco más. ¿Ustedes cómo cree que sobrellevaron o que se encuentran en este rubro, José Rogelio? Mire, sí se habla a nivel general que se puede traer alrededor de 2 años de rezago en lo educativo. Cuestión que va a ser pues difícil irla recuperando, no imposible, hay que volver a trabajar y retomando todo lo que fue quedando en rezago. En las escuelas particulares, en la gran mayoría, pues ahí el lado favorable que muchas tenían, contaban con tecnologías adecuadas, las sí. Familias también contaban con los dispositivos, con internet en su casa, se hizo la preparación adecuada, capacitación a personal, que fue rápido, y después durante la pandemia seguir las capacitaciones para buscar trabajar y evitar ese rezago. Más sin embargo, no todo era parte de la escuela. Para los alumnos, los pequeños que estaban desde casa, al no poder estar en la escuela con todo el apoyo, pues también requerían el apoyo de sus padres. Hay en ocasiones que los papás, por una cuestión laboral, el tiempo que tenían, se lo podían dar perfectamente a los niños. Sí. Hay en ocasiones niños que se quedaban, porque sus papás salían a trabajar, se quedaban prácticamente solos, entonces no tenían un apoyo cercano, y en esos alumnos sí hubo ciertos rezagos. En muchas partes hacemos ciertos tipos de evaluaciones y vemos los niveles, cómo siguieron saliendo los alumnos. Tenemos alumnos que me salieron excelentemente bien, inclusive que alumnos se adaptaron de tal manera al trabajar los sistemas virtuales, los sistemas a distancia, que pudieron tomar su ritmo y avanzar igual o más que lo que cuando estaban dentro de la instalación. Pero hay alumnos que, aunque fueran excelentemente alumnos, no tuvieron esa adaptación tan fuerte y no me pudieron dar esos mismos ritmos. Entonces ahí para el maestro sí fue más difícil, porque tenía que estar balanceando a los grupos, tratando de jalar al que se me quedaba rezagado, no frenar al que me iba con muy buen ritmo. Entonces para la labor docente fue bastante difícil, sí. Cómo trabajar con esos grupos tan diferentes, sí. en ocasiones, ¿no? ¿Cómo será el reto entonces? ¿Será complicado este inicio o la primera parte del nuevo ciclo escolar en ese sentido, José Rogelio Varela Cáñez? Mira, para ya aquí va a depender mucho de la situación de cada institución. Para las instituciones, en lo particular, ya estuvimos trabajando mucho lo presencial y que tuvimos a muy alto porcentaje de alumnos ya trabajando, sí, totalmente en presencial, pues ya traemos un ritmo, ya retomamos un ritmo de trabajo y ya podemos, nos ayuda a combatir más rápido el rezago. Para instituciones que por cuestiones de instalaciones y económicas y culturales que tengan, no pudieron trabajar mucho lo presencial, pues van a empezar el ciclo que entra a volverse a adaptar a trabajar al presencial, y va a ser un poco más lento la recuperación. Sí. Aquí definitivamente la pandemia pues afectó a los que tenían menos recursos, tanto tecnológicos como de capacitación y de equipamiento. Aquí sí les afectó más que a los que tenían todos los recursos. Entonces, ahorita sí hay, está más, una brecha más grande entre un nivel y otro. Sí.
Y eso es pues lo que va a ser preocupante, porque en los lugares donde se requiere más es donde más rezago hubo, donde queremos que haya mejor educación para sacarlos del atraso que hay, es donde más rezago hubo, donde más esfuerzo se tiene que hacer, Sí. a diferencia de un lugar donde tuvieron todos los medios y todos los sistemas para trabajar, ¿no? Sí, bueno, ya por último, y además de agradecerle, José Rogelio Varela Cañas, presidente de la Federación de Escuelas Particulares de Sonora, sus tarifas, sus colegiaturas, qué tanto van a aumentar en este próximo ciclo escolar? Y tomando en cuenta, pues, la situación, ¿no? La inflación que está tremenda, entendemos que ustedes tienen que costear gastos, pero ¿cuánto calcula que vaya a ser el incremento? Mire, por lo general se busca aumentar para recuperar lo que es la inflación. Sí. Hay muchas instituciones que nomás, si la inflación andamos hablando de un 9%, hay muchas que nomás se trabajó un 5%. Como te digo, en muchas partes se manejaron aumentos nomás cuando mucho la inflación. Sí. Para poder mantener pues un estándar de servicios y todo se requiere, no se puede quedar abajo de eso, ¿no? Claro. Ahí también en el periodo que fue de la pandemia, lo más fuerte, pues en la mayor parte de las instituciones dieron apoyos, descuentos fuertes, y en el siguiente ciclo, pues muchos lugares no tuvieron un incremento. Entonces, si viéramos en términos reales de antes de pandemia Sí. a ahorita, pues la verdad, los aumentos han sido muy por debajo de lo que normalmente podrían ser, ¿no? Bien. Se buscó en ese sentido. Hay instituciones que están educativas que están atravesando por situaciones algo difíciles porque en ese momento cuando bueno, vino la pandemia a fines del ciclo 19-20, en marzo del 2020, pues tuvieron que trabajar por medio de créditos, préstamos para poder salir adelante. Pues Sí. ahorita la situación en muchas instituciones ha sido pues más complicada que antes, ¿no? Nos pegó a todos la pandemia y se busca la mejor salida, se busca pues, apoyar a la familia en lo mayor posible. Siempre como instituciones educativas buscamos el apoyo a la familia, a los alumnos y buscar el punto medio donde se pueda seguir en el proyecto educativo y apoyar a la familia, ¿no? Bien, le agradecemos mucho que nos haya atendido José Rogelio Varela Cañiz. Si nos permite, estamos en comunicación. Muy bien. Más adelante, ya cuando regresen a las actividades a ver qué balance o qué saldo nos puede describir. Ya Gracias. para mediados de agosto ya andamos, Muy pues bien. las instituciones ya para principios de agosto ya todas estamos con personales y todos en Sí. capacitaciones y ya a mediados de agosto ya vemos cómo andamos. Empezamos clases el 29 de agosto ya de regreso. Muy bien, muchas gracias, hasta De luego. nada, hasta luego.